¿Qué es la observación desidentificada? Parece que entender dos movimientos que hace la conciencia, no sabemos muy bien qué es la conciencia, ¿Mm? como diccionario, conciencia, ¿Mm? duden de la definición que encuentren, ¿no? pero en todo caso, vamos descubriendo lo que es la conciencia a través de cómo los seres humanos la vivimos, la experimentamos. ¿Mm? Lo que les puedo decir es que la conciencia hace dos movimientos fundamentales. Uno lo tenemos como si fuera dado, y otro tenemos que entrenarlo. Uno es el movimiento de identificación que hace la conciencia. ¿Qué significa? Significa que tiene la capacidad, la conciencia tiene la capacidad de convertirse, adoptar el punto de vista de lo que está viendo. ¿Mm? Yo lo estoy viendo, imaginémoslo por un instante, lo estoy viendo. Y de repente me pego con lo que estoy viendo y me convierto en eso que observa. Y miro desde ahí. Es simple, pero tiene un montón, un montón de implicancias. Por ejemplo, más adelante vamos a ver la ley de la semilla. Cada pensamiento es una semilla. Surge con una cualidad. De repente yo estoy observando ese pensamiento, pero en algún momento me convierto en el pensamiento. Soy el pensamiento. Y observo. La realidad, del modo en el que ese pensamiento me proponía observarla, con su punto de vista, no tiene nada de malo, ¿m? pero simplemente me olvidé de que había un punto de vista que, vamos a decirlo así, era más grande, más abarcativo que lo que estaba observando. Esta es la cualidad de la conciencia que tiene que ver con lo subjetivo en todos nosotros. ¿m? La subjetividad existe. Porque está esta dirección, digamos que la conciencia hace dos movimientos, vamos a decir en direcciones opuestas. Esta mitad del movimiento ¿sí? es la identificación que tiende a la subjetividad. Me convierto en eso. Por ejemplo, la empatía. ¿Sí? La empatía es fruto de esta capacidad. ¿Sí? Por ejemplo, estoy escuchando a mi amigo o mi amiga que tiene algún problema, que está atravesando alguna situación difícil, lo que sea. Me olvido, empiezo a olvidarme, y esto, personas muy pisianas, personas con mucha casa 12, que saben de astrología, los que no, no se preocupen, ¿no? display como paréntesis astrológico, no puedo evitarlo. Saben muy bien de lo que estoy hablando. Si bien esto no sucede a todos, ¿eh? o sea, nos sucede indefectiblemente a todos, pero. Eh, personas con mucha cualidad pisciana entienden el movimiento que hace la conciencia más claramente cuando me identifico y de repente, uy, me olvidé, entré como en una burbuja donde estaba. ¿Por qué? Porque lo interesante es que cuando adopto ese punto de vista, siento como ese punto de vista. Obviamente también, ¿no? Cuerpo y mente están relacionados, entonces a nivel mental, a nivel corporal, pasa lo mismo la fascinación también por ejemplo por qué podemos ir a ver no sé a Maluma en el Luna Park en el Gran Rex y de repente estar llorando Maluma no nos dejes ¿Mm? fascinación es esta cualidad de la conciencia el movimiento de hacia la subjetividad me olvido que estoy ahí me olvido que estoy en mi butaca me olvido que lo que fuera y de repente estoy completamente conmovido ¿Mm? el conmovernos también tiene muchísimo que ver con esta cualidad entonces, no es que es una cualidad que está mal, no es que es una cualidad que hay que dejarla de lado. Lo que sucede es que, y esto es parte de nuestra herencia mamífera evolutiva, digamos, el movimiento hacia la subjetividad, hacia la, empati hacia la empatía, ¿eh? empatía iba a decir, hacia la empatía, tiene mucho que ver con esta cualidad que como especie nos ayudó a mantenernos unidos y a sobrevivir. Juntos, ¿Mm? la necesidad de sentir, por ejemplo, la madre tiene esa empatía para ver qué pasa con la cría, para sentir en lugar de la cría y poder proveer lo que necesita. ¿Mm? Eh, nos mantiene unidos la subjetividad. De hecho, por ejemplo, en constelaciones familiares se sabe, se estudia cuánto miedo tenemos a comportarnos de un modo distinto a nuestro árbol familiar, porque se, se empieza a romper eso que nos unía eso que nos mantenía juntos. quiere decir que de modo natural nosotros tenemos hacemos ese movimiento de identificación con los nuestros lo hacemos de forma natural para sentir como los nuestros para adoptar el punto de vista de los nuestros y mantenernos unidos una cuestión casi de supervivencia. el otro movimiento obviamente es el movimiento hacia lo objetivo. Ahora, lo objetivo como tal es como la, la pregunta acerca de lo real, lo real con mayúscula, ¿no? ¿Qué es lo real con mayúscula? No sabemos, que es la realidad última, digamos. Pero lo que sí es cierto es que podemos ir haciendo un movimiento hacia lo objetivo. Miren lo interesante de esto. Cuando yo, hago, cuando yo recorro esa otra dirección de la conciencia, yo recupero la capacidad de observar. Es como si de repente, en vez de fundirme con ese punto de vista, diera un paso para atrás. Esto, digo, lo sabemos. No es que le, ah, Leandro me está iluminando ahora. No, no. Es la conciencia, la tenemos todos y la espero. Hay que ejercitarlo, ¿no? Como si diera un paso para atrás y de repente me doy cuenta, ah, ok. Si yo puedo observarlo, soy algo más que eso. Ahora, esto es. es Fundamental, porque este es, para mí es la base de todo crecimiento. ¿Mm? Quiero crecer una empresa, quiero crecer en mi familia, quiero crecer en mis ingresos, quiero crecer. Para mí la base de todo crecimiento es, la, la cualidad más esencial del crecimiento es darme cuenta de este hecho. La observación desidentificada es crecimiento. pues cada vez que yo me desidentifico de aquello con lo que me había fundido, me doy cuenta que soy algo más grande, que eso. En ese mismo momento que ocurre la observación desidentificada, me doy cuenta que soy algo más grande. O sea, no, no, no puedo no darme cuenta. ¿Mm? No es, quizás no es una cuestión de, ah, me cayó la ficha, wow, me cambió la vida para siempre. Pero sí, en ese mismo momento, la semilla de, de conciencia trae consigo, soy algo más grande que esto. ¿Qué? No sé, pero más grande. Se abre un espacio. ¿Mm? Se abre espacio. Gran parte de los problemas que tenemos como seres humanos es porque está todo muy compacto. ¿Mm? Miren el tráfico, por ejemplo. Compacto, compacto, compacto. Súper compacto. Miren nuestro cuerpo. Compacto, compacto, súper compacto. ¿No? Entonces, se trata acerca de abrir espacios. ¿Cómo abrimos espacios? Porque eso es, eso es expandir, ¿no? Quiero expandir, quiero abrir espacios, quiero desarrollar algo, necesito espacio. Esta es la base para crear espacio. En lo más profundo. La observación desidentificada crea espacio, ensancha. ¿Mm? Pero hay que entrenarlo. Como dice ahí, las, el movimiento hacia lo subjetivo nos hace mamíferos, ¿Mm? nos recuerda nuestra herencia de mamíferos, y el entrenamiento de la otra facultad de la conciencia nos hace humanos. ¿Mm? A mi modo de ver, lo que... Lo que nos distingue como especie es poder hacer uso de esta cualidad. ¿Cómo? Técnicas hay un montón, digamos, ¿no? O sea, básicamente consiste en que me pueda reservar un ratito para ocupar ese lugar desde el cual observo el movimiento de identificación y desidentificación ocurrir. Es más fácil. Si estoy en silencio, si no hay estímulos externos, ¿m? va a ser un poco más fácil en ese caso. Me siento a meditar, por ejemplo. La meditación, la base de la meditación es esto: ¿m? es poder reservarme un ratito para ver el movimiento de identificación y desidentificación ocurrir. ¿m? Muchas meditaciones dicen: ok, cuando venga un pensamiento, cuando te conviertas en ese pensamiento, no sigas con el pensamiento. ¿m? Un pasito para atrás y recordá que eso es algo que observa. ¿Mm? Tan simple como eso, aunque no me crean, tan simple como eso tiene efectos de crecimiento exponencial, pero tengo que habitar ese lugar. ¿Mm? Tengo que habitar ese lugar sistemáticamente. Al fin y al cabo, nadie nos eh, libera de la práctica diaria, de un modo u otro.